parásitos y su gran efecto negativo en nuestra salud. En nuestra sociedad actual, hemos perdido el contacto con la sabiduría de nuestros ancestros, los cuales sabían la importancia de eliminar a los parásitos que todos poseemos dentro de nuestros cuerpos. La medicina convencional no contempla los parásitos en nuestro mundo moderno, porque aparentemente no es tan grave. Sin embargo, cada vez hay más información de los grandes efectos negativos que tienen los parásitos en nuestro organismo. La mayoría de las llamadas enfermedades están relacionadas con algún tipo de parásito u organismo que afecta nuestra salud. En la práctica, la mayoría de las personas enfermas crónicas muestran una gran cantidad de parásitos, los cuales no son detectados por métodos convencionales. Actualmente, ha sido posible sanar a muchas personas, especialmente enfermos crónicos, los cuales sin saber poseían grandes cantidades de parásitos. Después de expulsarlos, mejoraron considerablemente. Lo mismo sucedió con personas con enfermedades consideradas incurables. De acuerdo a la Sociedad Real Británica de Medicina, 90% de todas las enfermedades están relacionadas a un colon sucio. Podemos pensar en el colon como una coladera de desperdicios. Las toxinas del colon se filtran a la sangre y de esta manera deteriora nuestra salud de una manera seria. En promedio, podemos encontrar entre 2 y 12 kilogramos de materia fecal en el colon de adultos de más de 40 años de edad. Es en este desperdicio no digerido en donde los parásitos pequeños y más grandes que se mueven, intoxicando el organismo de una manera lenta pero continua. Los parásitos consumen la mayoría de los buenos nutrientes de la comida que ingerimos, a menudo dejándonos solamente desperdicios en nuestro interior. ¿Por qué crees que a pesar que comes sanamente, tomando vitaminas y otros productos nutricionales, y no experimentamos ninguna mejoría, a menudo experimentamos el efecto opuesto? Estamos alimentando a los parásitos. Uno de los mejores métodos para remover esta basura es a través de un buen protocolo de desparasitación, protocolo RMS.